Lo que pasa aquí, como aquí mi tatarabuelo inició la danza en 1872, ya nosotros desde chiquitos nos daban una sonaja y aquí ensayaban. Yo no iba creciendo, veía uno que estaba ensayando, uno no sabía para qué, desde chiquillo. Y ahí íbamos creciendo y ya pues, la danza y la danza y la danza. Ya después de grandes es cuando se sabe. Y este año estamos cumpliendo 144 años de ser danzantes. Toda la dinastía Aguilar, ahorita vamos en la cuarta generación. Ves que aquí en la Loma de Sangremal, en el año de 1531, hubo una batalla ensangrentada, ¿sí? Y el resultado de esa batalla ensangrentada, en el firmamento se aparece un signo que ahora le decimos la cruz. El señor Santiago Apóstol a un lado, con su espada y señalando al signo. Entonces dice el signo, con este signo vencerás. No dice la historia, con esta cruz vencerás. Con este signo vencerás. Ahora sabemos que era una cruz y es la cruz que veneramos. Y la palabra, Él es Dios, nace en la Loma de San Juan. ¿Por qué nace? Cuando se estaban matando los indígenas de la época, no menos de 13, 14 tribus, el primer indígena que vio hacia el cielo, vio precisamente el signo de la cruz. Entonces, al verlo, se sorprendió. Y al que estaba al lado, hermano, que se señalaron para arriba. Y se fueron corriendo la palabra. Él es Dios, hermano, Él es Dios, Él es Dios, y Él es Dios. Y terminaron ya por no matarse. Se dieron el abrazo, la paz. Con la palabra. Con la palabra, Él es Dios. Nosotros tenemos la obligación. Obligación. ¿Verdad? Tenemos la herencia. Tenemos la tradición, pero bien inculcada a la Santa Cruz. En Querétaro hay muchas iglesias, hay mucho de todo. No tenemos nosotros ningún compromiso con nadie más que con la Santa Cruz, porque allí nos dejaron nosotros. Mi madre se llamó Victoria Hernández Díaz. Ella no era de aquí. ¿Ella danzó? Ella no danzó, pero estuvo al lado del señor general toda su vida, y aquí se le da un nombramiento también de generala a la que es esposa de un general, porque en esta época, o época pasada, ahorita ya no, época pasada, la esposa del general era la que se encargaba de surtir todos los alimentos, preparar todos los alimentos, ¿sí? Precisamente para la conquista. Entonces ya se le daba el nombre de general, aunque nunca se hubiera puesto la pluma en la cabeza, pero era la general. Esta mesa central se funda en el año de 1872, de acuerdo con el documento que deja Atilano. Atilano Aguilar, por haber sido nombrado capitán general, cacique de la ciudad de Querétaro, fue reconocido el ayuntamiento de Tlaxcala. Allá en Tlaxcala se le nombró capitán general. Y Atilano, para salir de aquí del pueblo de Querétaro, más antes había fronteras indígenas, para salir a cualquier lado, es como si una garita. Había garitas más antes donde entraban gente extraña al pueblo, pasaba por la garita, identificarse. Entonces aquí Querétaro tenía, yo recuerdo que tenía como cuatro garitas, al lado del sur, al norte y ahorita y poniente. ¿Sí? Entonces Atilano dice la historia que él, para salir de Querétaro a cumplir la obligación en Tlaxcala,
aunque fuera un general, pero tenía que pedir permiso a las fronteras para salir. ¿Y quiénes estaban ahí, en esas fronteras? Ah, no sé, el gobierno, la época. Entonces, le daban el visto bueno. No me dijeron que la venía, sino les traía algún documento para que vieran cómo dice, con letra maestra, manuscrita, a puño. ¿Verdad? El compadre tirano se le da permiso para salir a cumplir el paso que tiene de obligación a Tlaxcala, a la Purísima Concepción de Acotlán de Tlaxcala, eso no lo cumplió. Entonces le sellaban un pase, por decirlo así. Él era un danzante aquí, en Querétaro, pero en Tlaxcala, donde se rendían los... donde se pedía, se elaboraban los permisos para cualquier parte de la República. Tlaxcala fue tan importante como ser importante el Palacio Nacional de México. Fue en el tiempo del virreinato. Ahí es donde existían los reyes y virreyes, en Tlaxcala. Ahí ese pueblo es el más chiquito de la República Mexicana, pero pesó mucho por la historia y la importancia que le dieron a Tlaxcala. Entonces, Atilano estaba conectado con los indígenas caciques de la República Mexicana. Él sirvió al gobierno de Querétaro. Dice la historia que él, compadre Atilano, se le confiaban documentos de gran valor para irlos a dejar a la Ciudad de México, o antes la Gran Tenochtitlán. El compadre Atilano entraba al palacio como entrar al más humilde jacal. Conforme lo veían almorzando con el gobernador, lo veían tomando café con el señor obispo. O sea, el compadre Atilano siempre era bien visto en cualquier dependencia que lo necesitara. Que usted era una señorita amorosa y pero no había el permiso que viera a su prometido, el compadre Atilano se le confiaban cartas para ir a ver a la dama de Abolengo en la época. El compadre Atilano tenía acceso a todo. Perdón, a veces se le veía al compadre Atilano hacer sus rituales en algún panteón. Al compadre Atilano hacía 18 horas de Querétaro a México. Era el correo del gobierno en esa época. Al compadre Atilano le dieron el bastón de mando, que es el que tenemos en nuestro poder, ¿verdad? Ese bastón de mando se lo dieron, dice la historia, de Sigüenza y Gómez Valentín Frías, que no se sabe qué personaje se lo dio al compadre Atilano, si fue el monarquista Miramón o el republicano Arteaga. ¿Sí? Todo eso está sentado en la historia. Por eso el compadre Atilano murió y hasta la fecha no ha habido elemento que lo sustituyera. ¿En qué año murió? No sabemos porque la historia no lo dice. Nomás la historia, el documento que tenemos, se lo fechan, me parece que el 11 de noviembre de 1872. Después de Atilano, ¿quién siguió la tradición? Atilano tenía dos hijos, Antonino y Petronilo. Y ahí se viene, Telares, ahí se viene. Hasta llegar a la segunda, a la tercera generación, que fue Mateo, Pedro, Antonio y Juana. Antes de mi padre. Mueren esos señores, queda mi padre. Queda mi padre, quedo yo. ¿Y en qué año falleció su papá? En el 25 de octubre de 1985. Y yo desde antes de que él falleciera, yo desde el 1980, yo ya él me estaba enseñando a llevar el carro. No, a mí nunca había dicho que iba a dejar el carro, ni nunca me lo dijo. Pero yo estaba enterado de todo lo que estaba haciendo. Sí, ya para ir a ver a los padres franciscanos, para ir a todas partes, ya el hijo vea esto, vea lo otro. Pero yo no sabía que iba yo a quedar. ¿Y ahorita cómo está conformada su mesa? Está conformada por una segunda palabra y una tercera palabra. O sea, primera, segunda y tercero son los herederos directos.
¿Quiénes son? Ahorita. ¿Quiénes son esa segunda y tercera persona? Es Andrés Aguilar Sánchez, su sobrino. Y Andrés Aguilar Sánchez, mi tercero. Ya el segundo yo ya lo tengo reconocido en todas partes. Nosotros conformamos 20 mesas de concheros. Y los 20 los estamos registrados en el convento de la Santa Cruz. Ahí estamos registrados. Y a partir de los 20, dentro de los 20, se forma un consejo de 8. Y nosotros estamos dentro del consejo de los 8. Allá por el 80, más o menos 82, vino un grupo guía por parte del gobernador. Cuando llegó aquí, fue la última mesa que vinieron, pero donde vieron en todo la estaba, toda la ciudad. Por orden del gobernador, para investigar y conocer el capitán más antiguo de danza en Querétaro. Somos parientes, aquí tengo muchos parientes, muchos Aguilares. Pero resulta que en el año de 1940 al 42, todos los que eran Aguilares en ese tiempo, por decir algo, la tercera generación, muere la tercera. Bueno, total muere y queda mi padre de general. Entonces mi papá tenía sus hermanos, primos, que conformaban la danza de Atilano. Y esa danza era la única y bailaba fuera del templo de Santa Cruz, en la explanada. Ahí cabía toda la danza. No había más. ¿Qué pasa? Como en el 43, 44, el diablo mete la cola y lo separa. Entonces separa mi papá. Entonces, los tíos, los primos hermanos, pues ya hicieron su grupito aparte. Y de esos fueron creciendo los hijos, los nietos. Y a raíz de eso, ahorita ya no cabemos. Ya no cabemos. Ya creció mucha danza, hay mucha danza. Pero el árbol, el tronco del árbol genealógico está aquí. Bueno, resulta de que cuando el gobernador manda a hacer una investigación, nadie conocía a mi papá. Nadie. Primero tocar la puerta. Al último, fueron acá donde vivía un tío que iba a morir, ahí por industria. Y lo mismo le dijeron a mi tío. Allá usted es antiguo en la danza. Sí, sí. ¿Sabe que el señor gobernador está interesado en esto y esto? Empezó a sacar igual sus recibos de misas que mandaba hacer, donde había ido a bailar, ya murió también. No, sí. Bueno, escuché uno de sus hijos, del tío, y se sale y alcanza a uno de los elementos de los investigadores. Señores, dice, la persona que anda buscando vive aquí a la vuelta. Es mi tío, se llama Margarito Aguilar Recentes, Doctor Bruce 53. No, moriendo, se dieron vuelta y llegaron aquí. Y lo mismo le dijeron, papá, oiga, venimos fuerte del gobierno a conocer algo de la danza y eso. Pasen. Miren, la idea del señor gobernador es darle un reconocimiento al capitán o general más antiguo de la danza. Y si usted tiene algo con qué comprobar. Sí, listo. Sacó el documento que tenía de Atilano. En 1872. Saca la historia de Atilano. Y saca el bastón de mando que le donan a Atilano. Nomás con esas tres cosas. Empezaron los investigadores a leer, a ver, a ver. Y nomás se veía uno con otro. Oiga, don Margarito, le vamos a hacer una pregunta. Diga usted, señor. Usted merece lo que el señor gobernador dice. Aquí lo raro está que si los demás son Aguilares,
y dice, a usted no lo nombran para nada, que no lo conocen. Vinimos por un sobrino suyo. Bueno, ahora sí que nos dio la orientación, si no, ya no hubiéramos regresado. No, señores, aquí. Nomás está el título de Tilano, el bastón de Tilano y la historia de Tilano. Lo básico. A partir de esos documentos, tengo alguna credencial, unos documentos de archivo, donde el señor presidente de la República en 1938 le da una credencial federal para que don Margarito, donde quiera que anduviera, siempre lo apoyara a las autoridades. No. En San Miguel de Allende nace la palabra del Señor de la Conquista. Y de San Miguel Allende nace la reliquia general que está en la Gran Tenochtitlán. Jesús Gutiérrez, me parece que allá por el año 24, por ahí, sale el primer estandarte, o la primera reliquia a México. Yo hasta donde me di cuenta, porque lo fui a ver, fue el señor Felipe Hernández, que fue regidor de la reliquia general. Sí. Si usted anda allí, yo creo que sí conoce a Margarita, la viuda de don Felipe Hernández. No sé. Él anda en la Corporación de Cocheros. Bueno. Entonces, como sale el primer estandarte, la primera bandera a México, entonces don Jesús Gutiérrez empieza a formar su danza en México. Y de esa reliquia general empiezan como aquí. Aquí la mesa entrega cuando nació Atilano con su dancita. Ahorita somos muchos grupos. 20 registrados más los que no están registrados. Mira aquí que estoy danzando por todo lado. Así pasó en la Gran Tenochtitlán. Entonces, allá la que pesa y la que tiene todo el respaldo, todas las comunidades concheras, es la reliquia general, la Corporación Conchera. Con permiso. ¿Sí? Nosotros tuvimos la suerte, no me acuerdo si fue en el 70, yo creo que ustedes lo saben bien, son de allá, ¿verdad? Cuando pasamos a la Virgen, la Santísima Virgen de Guadalupe, de la Basílica Antigua, a la Nueva, nosotros estuvimos ahí y yo, o sea, el grupito que llevaba en ese tiempo, claro, estábamos unidos con Raúl Rodríguez, con Guadalupe Hernández, o Félix Hernández y, los Tacuba, Florencio Yescas. Entonces me invitaron, no todo el grupo entró, para bailarle a la Santísima Virgen, como ves la Santa Cruz, aquí le bailamos el día que la Virgen de Guadalupe fue trasladada. Si vieron el desfile, vinieron todos los obispos. Una peregrinación grande, grande y corta, porque nomás de puerta a puerta. Esos han sido algunos privilegios de nosotros. Hemos bailado en la estatua de Cuauhtémoc. Hemos bailado en el Museo de Antropología e Historia. Muy difícil llegar, pero la mesa central tiene un nombramiento, tiene un don. No somos de hace 5 años, ya tenemos, gracias a Dios, 144 años con la tradición. Yo les digo, a donde quiera que yo voy, ponen sus cuentas. ¿Sí? Cada velita es un ánima, recordar a un ánima, por decir algo. Yo si quiero recordar a mis seres que no pongo, a mi padre y a mi madre. Porque ellas son las ánimas que nos dejan estas generaciones. Pero si me acuerdo más allá atrás, no voy a acabar aquí con tanta vela. ¿Por qué? Porque la lista que tenemos, que dejó mi padre desde que él tuvo uso de razón, pues ya está muy grande, ya. No caben aquí las velitas. Todas esas velitas representan a un ánima, a un personaje, vamos a ver. Esas son las ánimas militares. A ellas les debemos que sigamos nosotros esta tradición. ¿Sí? Por ello, bueno,
Y una vela me dice, ¿qué significa? Pues bueno, para no hablar mucho, es una luz. Mejor este, como dice, pues, ¿qué son las ánimas? Las ánimas se representan por una cuenta. Una vela, una luz. Que siempre la luz es la que ellos necesitan, porque no sabemos dónde están. Entonces, por eso se pide. En la velación es exclusivamente a las ánimas benditas. Usted podrá hacer mucha fiesta, pero si no hace su velación, no es fiesta. La fiesta es para las ánimas. El recordatorio es para las ánimas. Hay que saber poner cuántas velitas, que son cuatro velas que usted ponga, usted con eso tiene para poner una mesa. No se necesitan 100 y 200, no. Claro que cada vela tiene un misterio. ¿Cómo se siente usted de ser descendiente de Atilano? Pues a veces no quisiera. Porque es mucha, mucha responsabilidad. Se ve muy bonito todo, todo se ve muy bonito, la danza luce, todo se ve bien. Pero a fin de cuentas, no quisiera uno serlo porque sí es mucha responsabilidad. Tiene que congeniar, que es la palabra adecuada, con muchas formas, muchos caracteres. Y es muy difícil conjuntarlos. Es muy difícil imponer una disciplina porque cada quien piensa diferente. Pero hay que hacer una labor de convencimiento para que entendamos lo que queremos, lo que estamos haciendo y sobre todo que haya una disciplina lo mejor que se pueda. Yo anoche estuve con el señor obispo del círculo y estuvo buen rato el señor obispo conmigo en el círculo de esta danza. Dice don Margarito, lo felicito. Gracias, señor. Qué bonito bailan. ¿Qué disciplina tiene usted aquí? Pues es parte, señor, es parte. A veces falla también, pero es latente. Pero el error siempre está latente en cualquier lado. Pero procuramos que todo salga bien. Una tradición no es buscar pleitos ni buscar problemas, sino la tradición, la palabra es transmitir, pero transmitir cosas buenas, positivas, que la lleguen a hacer algo. Pero algo de renombre, algo que sea limpio. No nomás, es una disciplina. La disciplina se puede relajar en cualquier momento. Pero hay que saber una disciplina hasta dónde puede ser posible. Y qué es lo que se puede tolerar y qué es lo que no se puede tolerar. ¿Qué es lo más bonito de ser danzante? Saber bailar. Ahorita, me gusta este tema que me pregunta. Nosotros, de mi generación para atrás, no para adelante. Yo sentía la danza más bonita antes que hoy. Y le voy a decir por qué. No sé, cuando se baila conchero, será porque yo nací en la época de los concheros. Yo veía que se mecían con su guitarra. No había tambores. Los tambores son muy modernos. Vamos a salir a decir algo como de 75, 80 para acá. Antes eran teponazcles. Era lo que teníamos aquí también, un teponazcle. ¿Ve? Antes eran puras conchas de armadillo. No manejaban sonajas. Ni mandolinas menos, todavía no había la intervención española, pues la mandolina es española, pero en la Loma de Sangre Mar había armadillos, ¿sí? Por eso aquí nos dicen los concheros y se extiende esa palabra. ¿Por qué? Porque aquí en la Loma de Sangre Mar es donde los indígenas de la concha del armadillo
se las ingeniaron para taparla y ponerle cuerdas. ¿Saben ustedes de qué eran las cuerdas? ¿Se tendrían una idea? ¿Ven? Para no cansarlos mucho. Estuvieron probando con tripas de varios animales y no aguantaban las tripas. Las que aguantaron fueron las tripas de gato. Fueron las primeras cuerdas que usaron las conchas de armadillo, conchitas de armadillo. Entonces, el baile, ahorita, ¿sabe tocar usted guitarra? Sí. ¿Sí? Más o menos. Más bueno, o menos. Puro sol. ¿Corre? Casi nada. Y más antes, yo los veía. Aquí venían a ensayar con mi papá. Puro rey. Muy marcado. Bueno, se mecían con las guitarritas. Pues ya después, ya vinieron los tambores, ya de sol, de re cambian a sol, y ahorita ya es un brincadero por todos lados. ¿Sí? Y para mí no, para mí la danza se aprecia cuando se marca, cuando es pausado, cuando hay paso cruzado, palmeteado, punteado, ya no se ve. O yo ya no los veo. Entonces, todo eso se me grabó a mí. Entonces, yo la danza es muy bonita cuando alguien sabe bailar bien. Hay que saberla apreciar. Cuando no, pues, la danza, más que la danza ahorita es la indumentaria que usa, que sea bonito, ¿no? Tanto una mujer como un hombre bien ataviados, pues, luce bastante, ¿verdad? Pero ya los bailes modernos, no podemos, sino que ya el cambio, ¿verdad? Ya de pasos, de ritmo. Yo, a mi punto de vista, yo pienso que se degenera la danza. Pero uno no puede hacer nada. Cuando dejan de tocar tambores aquí en México, donde sea, y bailan conchero, vea cómo se marca, cómo se baila. Los viejos como yo gozamos más el tipo conchero que este, ya en la actualidad. ¿Ha nombrado a otras mesas usted? Por fortuna sí. Sí, no se dice, he levantado palabras. Levanto palabras. Sí, por ahí algunas. Voy a levantar la más lejos a Nueva York. ¿Qué se necesita para que le levante una palabra? Una mesa. Tener un oratorio, saber los principios de la conquista, de la tradición, a qué imagen va a venerar. ¿Ve? Son varios elementos que necesita tener para que sea usted danzante, y ya si es danzante, pues lo que necesita tener es su oratoria. Bueno, vamos a levantar su oratorio, ¿verdad? Entonces, de ahí empieza, pues, con el archivo, este oratorio se levantó en tal fecha, ¿verdad? Lo nombró capitán al señor, no, a la señorita como capitán, capitata de mesa, ¿verdad? Y ya. Un generalato ya vendrá mucho después a través de los años de trabajo. No podemos dar un nombramiento de un generalato porque no tienen historia. Tienen que trabajar mucho para ganarse un generalato. Por lo pronto, capitana de mesa, capitana de su mesa. ¿Cuáles son los fundamentos de la mesa central? ¿O los principios de su mesa? No, pues los principios es saber tocar la concha de armadillo. Saber danzar. Ya después de eso, que es lo armónico, entonces que sepa primero usar tu sitio. Pero siempre, siempre mi permiso lo pido a las 8 en punto con un representante de mi iglesia. Ojalá y no cambie. Ya con este cambio que hay, yo creo que ya, si se mantuviera así, pues, estaría muy bien. Porque si hay más cambios a 20, 30, X años, yo creo que se degenera. ¿Sí? Porque
no son los principios de la danza. Para mí no son los principios, porque yo vi bailar a las personas antiguas, muy diferente a la actualidad. Y ya vamos a suponer que esta actualidad ya se normalice y se establezca, ya estaría bien. Que hay unos principios muy elementales. Aquí, sobre todo aquí en Querétaro, una de concheros. Normalmente hierve la sangre cuando hace uno coraje, cuando las cosas no se hacen como deben de ser. Entonces, a nivel familia, como la familia antigua, no, en un momento estoy hablando hasta el año de 1943, era una unidad de familia. Tan es así que cabían afuera del templo de la Santa Cruz, la esplanada. Y los vi bailar. Pero precisamente entra el celo de querer ser mejor uno que otro. Y eso es pleito. No hay acuerdo, no se ponen de acuerdo, o no se pusieron de acuerdo. Y por eso se rompió esa familia, ¿verdad? Se enojaron. Si no, así como nacieron, así hubiera creído hasta la actualidad. Pero no se supieron sobrellevar, no se supieron entender. Entonces, para uno, para cada uno, para su lado. Ahí lo podemos ver de dos formas. Podríamos decir, gracias a eso, ahora hay tanta danza. ¿Por qué? Porque nacieron los hijos, los nietos, los bisnietos, y ahorita somos tantos parientes que ya no nos conocemos, ¿verdad? A través del enojo. Y ya ahorita, como yo ocupo parte del consejo de concheros, ya no estoy tratando de vernos como familia. Si nosotros dice un estandarte, unión, conformidad y conquista, nomás digamos la conformidad, ¿dónde está la unión? La conquista, pues, si voy a su casa, yo la conquiste, viene, o platicamos, ya hacemos un intercambio, ya es una conquista. Y la conformidad y la unión, eso es donde se queda. Malo, son letras muy bonitas y no se llevan a cabo. Y eso en donde quiera. Y va usted a Guadalajara, ha llegado a grupos ahí y se han partido también. Porque piensa, problemas de casa. Entonces, pues aquí tratamos de, ya que estoy ahorita en estos días todavía con todos, yo trato de que estemos unificados, pero no para presumir, no para presunción, no, sino que vean los demás parientes que todo se puede hacer, pero en conformidad. Yo los estoy llamando a todos a la conformidad por medio del consejo que tengo. Pues miren, hijos, sabemos hacer esto, vamos a hacer otro, por el bien de todos, no el bien particular. Es que verlo a nivel general, porque es un problema general. Y ojalá, no lo veré, pero si empezamos con algo, a lo mejor de aquí 20, 30 años se va a lograr. Porque todos que normalmente somos aguilares, dependemos de Aquilar. Que hay un árbol genealógico, si lo hay. Entonces en el tronco está Tilán, sigue la rama, sí. Pero en general somos aguilares, somos del mismo árbol. Y eso es lo que hay que hacerles entender a todos. ¿Cómo le gustaría ser recordado, jefe? Buena pregunta. Pues, muy sencillo. Nada más me gustaría, con la humildad que uno es, un compadre, un general que fue muy humilde, y eso. Cuando estábamos dando gracias hace 5 o 6 años, porque ahorita se da gracias afuera del templo, pero no, adentro, ya al final da gracias todo. Y se arriba un periodista con su cámara, con Margarito,
le puedo hacer unas preguntas. ¿Cómo se siente ahorita? Se la va a contestar de dos formas. ¿Contento? Una. Y la otra, triste. ¿Por qué? Mire, ¿cuántos estandartes están de luto? ¿Cuántos? Muchos. Cada año hay muchos lutos. Y eso es la tristeza. Que no sabemos a vueltas de año quién va a estar aquí. Aquí no estamos ahorita.